con un mensaje de fe, esperanza y restauración. La iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Coto. No, no te digo. Uno no sabe para quién trabaja. Bueno, diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo. Mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Yo soy un buen terreno y doy buenos frutos para tu gloria. Amén. Se pueden sentar. Vamos rapidito, como le dije ahorita, vamos rapidito al mambo. Búsquese Génesis capítulo 1. Déjeme coger un poquito de líquido este, H2O. Gracias, Señor. En esta mañana vamos a estar hablando un tema importante para nosotros. Voy a estar hablando sobre la ley de la siembra y la cosecha. Pero no piense que lo que voy a hablar es dinero, ¿ok? Aunque ahí se puede hablar sobre eso. Pero voy a crear conciencia. Usted sabe que todo lo que nosotros aprendemos en la vida, nosotros cuando llegamos a este mundo llegamos en cero, ¿verdad? Usted nació, le dieron, si es que se las dieron, le dieron un par de nalgas, y usted por instinto por el dolor comenzó a llorar. Usted no sabía que lo que estaba haciendo era llorando, eso lo aprendió luego, ¿verdad? Vamos adquiriendo conocimiento y de esa manera, pues, vamos también creando conciencia. Las cosas que usted desconoce, pues, no puede tener conciencia sobre ellas porque las desconoce. Usted sabe que muchos de ustedes, y yo espero que sea así, dejó de hacer un sinnúmero de cosas que antes hacía cuando se le creó conciencia de que no se debían hacer. Mientras tanto, usted lo hacía y no sentía ninguna condenación, ni su conciencia le redarguía, porque usted en realidad no tenía conocimiento. El conocimiento, pues, te creó la conciencia de que esas cosas no se podían hacer. Y de igual manera, lo que usted siembra en usted es lo que le crea conciencia. Y mucha gente, pues, lamentablemente, están alimentando su espíritu con cosas que no le crean buena conciencia, sino todo lo contrario. La Escritura dice claramente que todo, no algunas cosas, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y eso es una ley que la vamos a leer ahora desde el Génesis, que fue establecida. Todo produce conforme a su género. Todo. Y es bien importante que nosotros sepamos eso, porque depende de lo que usted mete dentro de su corazón, eso es lo que usted va a producir. Mucha gente no viene a la iglesia y como no se le doctrina, no se le enseña, solamente le juegan con sus emociones. En realidad usted no viene a la iglesia para ser emocionado, viene para ser instruido. Porque cuando usted sale por esa puerta, usted tiene que usar esta herramienta para poderse defender. Cuando el enemigo le ataca, usted no puede ir con que brinqué, salté, me reí, corrí por la iglesia, temblé.
eso a él ni le interesa ni le importa. Ahora, cuando usted está bien fundamentado en la palabra de Dios y usted dice, escrito está, ya son dos cosas diferentes. Una de las cosas que nos enseñó Jesús, que el reino de los cielos es como uno que siembra la semilla y luego viene Satanás para robársela. Satanás está detrás de la palabra que tú recibes, especialmente si la palabra que tú recibes es buena, porque si es mala, es contento. Pero cuando tú recibes la palabra de Dios, él viene con pruebas, viene con tribulaciones, viene con persecución, viene con un sinnúmero de cosas con el fin de robarte lo que fue sembrado en tu corazón. Una de las cosas que nos enseña la Escritura es que sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? ¿Por qué? Porque de ahí es donde emana la vida. Pero depende de lo que tú metes en tu corazón. Hay gente que lamentablemente lo que meten es basura en su corazón y eso es lo que producen, basura. Yo puedo saber lo que hay en una persona hablando un ratito con él. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tú sabes si hay algo bueno en su corazón o no. Tú sabes si hay odio, si hay rencilla, si hay envidia, si hay rencor. Eso se refleja por medio de las actitudes y la palabra que sale por la boca de las personas. Y ahí te das cuenta de lo que hay en el corazón de la persona. Por lo tanto, nosotros debemos estar consciente de lo que sembramos en nosotros. Usted va a la escuela para sembrarse, ¿qué cosa? Conocimiento, ¿verdad? Y nosotros sembramos en nuestras vidas de diferentes formas, con lo que vemos, con lo que oímos, por los cinco sentidos que viene toda información que usted posee. ¿Sí o no? Pero hay una información que no viene por los cinco sentidos, que viene por medio de revelación del Espíritu Santo. Y esa es la que nos interesa a nosotros. Pero lo que quiero hacer conciencia en esta mañana es que tú vas a cosechar lo que tú siembras. Muchas personas hoy están viviendo lo que han estado sembrando en toda su vida. Si tú tienes hijos, lo que tú siembras en ellos, eso es lo que tú vas a producir. Por eso es bien importante lo que nosotros sembramos a los niños, porque de eso depende su futuro. Tú puedes coger un niño y troncharlo para toda su vida. Crearle una mala conciencia, crearle también un mal concepto de sí mismo. Tú no sirves, tú no vas a hacer nada. O todo lo contrario, algunas veces, este es un cuerito. ¿Te has oído eso? Este va a hacer esto, este va a hacer esto otro. ¿Y sabe lo que usted está creando? Una visión en ese niño que él va a caminar hacia eso para que se cumpla. Y hay gente que están cosechando hoy lo que han estado sembrando toda su vida. Lo que han permitido que ha entrado a su corazón. Y entonces algunas veces ellos pretenden que con una simple oración todo eso desaparezca. Por eso la Escritura nos enseña claramente que el que viene a Cristo tiene por obligación, claro, eso tú lo haces si tú quieres, pero por obligación, para poder entrar en línea con Dios, tú tienes que renovar tu mente conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde tú encuentras la mente de Dios? Aquí. Aquí esto te enseña lo bueno y también te enseña lo malo, porque la Escritura no esconde nada. Aquí tú vas a encontrar donde va a haber Escritura y dice, haz esto para que te acontezca esto otro. Vive de esta manera para que seas bendecido. Si no vives de esa manera, la maldición te alcanzará. Y no es que Dios te la va a traer. Usted la va a traer hacia usted.
Y la Biblia es clara. Lamentablemente en los cristianos, pues, todo lo que le pasa se lo achacan a Dios. Algunos de ellos hacen, tú sabes, cualquier cosa. Se dice, eso lo, si Dios lo permitió, algún propósito tiene con eso. Y un sinnúmero de tradiciones que tenemos en el Evangelio que no se ajustan a la palabra de Dios y no son fieles a lo que Dios enseña. Si usted siembra para la carne, la Escritura dice que usted va a cosechar corrupción. Y eso le fue dicho a los creyentes. Usted puede venir a la iglesia religiosamente, pero si lo que usted siembra en usted, por medio de lo que oye, por medio de lo que ve, pues eso le va a perjudicar a usted. Eso va a traer corrupción a usted. Hoy en día hay cristianos que son corruptos. Son mentirosos. Son ladrones. Pero ellos dicen ser cristianos. Por eso Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, no porque vengan a la iglesia. Pero para tú tener buenos frutos, tú tienes que sembrar una buena semilla en tu corazón. Y la palabra, Jesús enseñó que la palabra es semilla, que es sembrada en nuestros corazones. Aún todo lo que tú ves, por medio de tus ojos, lo que usted va sabiendo, eso se constituye en una semilla para tu corazón, porque lo está sembrando. Como le dije ahorita a usted, hasta que no escuchó de que algo no era correcto, pues para usted no le creaba ninguna clase de conciencia, porque usted no lo sabía. ¿Cuántas veces usted ha oído decirle a una persona, ay, yo no lo sabía? Si yo llego a saber eso, no lo hago. No, ¿por qué lo hizo? Por falta de conocimiento, no sabía. Y si no tenía el conocimiento, pues no podía tener la conciencia de que eso que practicó era malo. Por eso nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y tu corazón va a producir lo que tú le metas dentro. Hello. Y no hay manera de crear conciencia entre lo bueno y lo malo, a menos que tú no tengas conocimiento dado por Dios, por medio de su palabra, de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es necesario de que en las iglesias se enseñe y se doctrine para crear conciencia en la gente. Amén. Ok, Génesis capítulo 1, verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y de semilla, árbol de fruto, que dé fruto, mejor dicho, árbol que dé fruto. Pues, que van a seguir. Pues si lee lo tuyo. Árbol de fruto que dé fruto según su qué, su género. Todo produce conforme a su género. Si tú siembras mango, no vas a cosechar batata. ¿Vas a cosechar qué? Mango. Porque todo produce conforme a su género. Y eso no tan solamente se trabaja en cuestión de frutos y esas cosas, sino también en nuestras acciones. Si tú das amor, cosechas amor. Si tú siembras contienda, vas a sembrar contienda. Y así sucesivamente, todo lo que tú hagas, eso lo vas a cosechar. Y hay cristianos que no se dan cuenta de eso.
Y hay cristianos que lamentablemente han estado sembrando malas semillas en su corazón y malas actitudes en su corazón. Y luego cuando le llega la cosecha, pretenden de que pastor, tengo tal problema, ¿sí? ¿Y cómo caíste en ese problema? Eso es lo que tienes que buscar primero. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Ah? Porque entonces quieren que el pastor le haga una oración y que se resuelva. No, no, primero tienes que arreglar lo que te llevó ahí. Pastor, ore por mí que tengo problemas financieros. Vamos a ver qué tú haces con lo que recibes. ¿Qué te llevó ahí para tener esos problemas? Porque yo puedo orar, pero si tú no resuelves, vas a quedarte en el problema. Pastor, oré por mí que fui al doctor y me dijeron que tenía todas las venas tupidas. Sal de guabate. Mire qué fácil. Deja de comer grasa y todas esas cosas. Porque yo te puedo orar, pero si tú no corriges lo que te llevó ahí, esa siembra que ha estado constantemente sembrando en tu vida, pues vas a seguir en lo mismo. Por eso la Escritura te dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Yo me acuerdo en una ocasión que mi pastor, una hermana, le pidió oración para no quedar embarazada. Y el pastor le dijo, si estás sembrando, lo que tú siembras, cosecha. ¿Sabe? Siembra y cosecha es una ley establecida por Dios. Y tú no la puedes violar. Y hay mucha gente que, lamentablemente, lo que están viviendo ahora es lo que han sembrado toda su vida. O han permitido que se siembre, por ejemplo. Hay personas que lo que han permitido que sus hijos, lo que ha sido sembrado en sus hijos, eso es lo que están cosechando cuando crecen. Por eso cada vez que yo veo una madre que maltrata a los hijos y le dice un sinnúmero de cosas y le habla sucio y le habla malo, y no sabe lo que están haciendo. Algún día cosecharán todas esas palabras que han proferido sobre ese niño. Hoy en día, la justicia, supuestamente, o los políticos pretenden corregir las malas actitudes de los ciudadanos cuando han permitido que se les siembre en ellos lo malo. Yo voy a decir algo que a mí no me importa que lo oiga, pero uno de los problemas más grandes de la sociedad y que siembra cizaña y discordia es los medios de comunicación, especialmente la prensa. Ya no se puede creer ciegamente en ellos, porque son unos mentirosos y dan las noticias de acuerdo a su agenda que tengan y de acuerdo a su ideología, y fabrican políticos. Y después se quejan. Ellos creen que pueden resolver los problemas trayendo más problemas, como esos sabios que tenemos en el gobierno, de que piensan que legalizando todas las drogas resolvemos el problema de la delincuencia. Eso es una brutalidad. Tú no puedes apagar un fuego echándole gasolina. ¿Sí o no? Imposible. Pero ellos son tan sabios y tan inteligentes. Como los otros días, un tiempo oía a Padilla decir que se arrepiente de no haber
legalizado la prostitución. Él lo dice acá rato. Y de legalizar todas las drogas. ¿Tú te imaginas eso? Si una de las cosas que refrena a algunos es la prohibición de ciertas cosas, cuando imagínate que le digan que es legal. Y puede llevar un motito a la escuela, tú sabes, y antes de entrar a la clase te... Y yo sé lo que es eso, porque eso yo lo hacía. En Nueva York, a la hora de lunch, yo me iba para Central Park con una botella de Colt 45, así eran las botellas, una cerveza Colt 45 y un tabaco de marihuana. Ya tú sabes, cuando yo regresaba para acá a la escuela, ¿tú crees que yo podía retener algo? Yo me gufiaba a la maestra y a todo, y lo que formábamos era un vacilón. Pero los inteligentes, que se dice, mire, le voy a decir una cosa, y los reporteros, yo no sé, algunas veces estudian para reporteros, para hacer preguntas estúpidas. Me mataron hijo a una persona, ¿y cómo usted se siente? Y le dolió. Y tú fuiste a estudiar un par de años para hacer esas tonterías de preguntas. ¿Tú no lo has visto en los noticieros? Yo digo, mira eso, que cómo me siento. Y a un delincuente, ¿y usted es culpable? ¿Qué pregunta es esa? Sí, el delincuente va a decir, sí, soy culpable, yo fui el que lo hice. Hello. Y eso es lo que usted ve. Usted ve que algunas veces el prejuicio de ellos y su agenda se nota tan claramente y abiertamente así. Pero hoy tenemos Adrián, ¿cómo se llama Adrián? Creo que es argentino, que escribió un libro que esto es una generación de imbéciles. Entonces, ¿cómo se llama Adrián qué? Ah, ¿es Adrián? Agustín, ese mismo Agustín. Yo tengo el libro, no lo he leído, pero lo tengo. Pero él no se equivoca en lo que está diciendo. Él no se equivoca. Porque tenemos un montón de gente que... Ahora estamos en las elecciones. ¿Verdad que sí? Y hay gente que vota por una persona, ay, es que se ve lindo. Se ve linda, pero y si eso no es lo que tú tienes que ver, si se ve lindo o se ve linda, si tiene cerebro. No, exacto. Que tenga inteligencia. Porque, pero la gente se deja llevar. Me cae bien. ¿Y qué? Hay una persona que tú la puedes ver y se ve lo más chévere, pero ¿sabe qué es lo que hay dentro de esa persona? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son lo que lo motiva? ¿Ah? Pero la gente se deja llevar por la apariencia. Me cae bien, me gusta. Y así es que la gente va a las urnas y vota por alguien que a lo mejor tiene la cabeza hueca. Pero se ve bien. Y ese es el comportamiento de la mayoría de la gente. Y luego se quejan. Se quejan de la delincuencia. Pero los medios de comunicación te lo están enseñando. Mira, cuando comenzaron a dar el patrón de Pablo Escobar, ¿no te vieron esa serie? Me vas a atrever ni levantar la mano. La mayoría de ustedes a lo mejor la vio. ¿Cuántas vieron en la serie? Yo la vi. Pero eso enseñó a muchos a hacer lo mismo.
Desde que dieron esa serie empezaron a hacer asalto en motora y hacer un sinnúmero de cosas. Porque nadie, a menos que no reciba la información, la mayoría de la gente no se le ocurre la maldad a menos que no la vea. Por eso la mayoría de los videos, estos de los raperos y todo eso, eso es lo que hace dañar la psique de los niños y de la gente, de los jóvenes. Ellos aparecen vestidos y las mujeres que parecen rameras, sinceramente, con un tremendo carro. Y entonces los jóvenes ven eso y dicen, ay, yo quiero llegar a eso. Y si para llegar a eso, pues tengo que ser como fulanito. ¿Y quién promueve todo eso? Mayormente la prensa. Había un video de Calle 13 que decía, vamos a portarnos mal. ¿Cuántos llegaron a ver ese video? Ay, aquí yo tengo unos santurrones. No, estos están solamente viendo la serie Cristo con nosotros, ¿verdad? Bueno, pero yo detesto esa de eso, pero yo tengo que ver qué es lo que están sembrando en la juventud. Vamos a aportarnos, hermano, vamos a tirarle botellas de molotov a la policía. Ahora esos son los grandes ídolos que la prensa dice que nos representan ante el mundo. Yo me siento avergonzado de que gente así nos represente a nosotros ante el mundo. Pero la prensa los pone gran ídolo. Y lo que ellos dicen lo ponen como si fuera algo, como si viniera de Salomón. Fulano de tal calle 13 dijo tal cosa, y qué me importa lo que dice calle 13, ni lo que diga Ricky Martin, ni lo que diga Bad Bunny. A mí qué me interesa lo que digan ellos. Mencióname a una persona inteligente. Ah, pero yo he sido rico. ¿Y qué es? Si la gente compra ahora lo que les gusta comprar es basura. Más claro. Entonces se preguntan por qué tenemos un sinnúmero de jóvenes que lo que hacen, la tendencia que tienen es ser como esa gente, como ellos se proyectan. Yo siendo presidente, gobernador, prohíbo totalmente que se me pase un video de estos raqueteros. Porque eso es siembra. Si sembramos eso en la juventud, eso es lo que vamos a cosechar, rebeldes. Entonces ellos quieren resolver eso con hacer más cárceles, con ser más duro con ellos. Pero si tú le estás sembrando eso en el corazón, entonces tú le siembras en el corazón y después los quieres condenar porque eso es lo que están produciendo. Porque eso es lo que hacen. ¿Estoy diciendo mentira o la verdad? Yo he visto niñas así, chiquititas, vestidas de una manera vulgar, y los padres y ellas. Digo, mira la nena, mira cómo se menea, mira, jape. Eso es lo que van a sembrar. Y después se queja, ay, la nena me salió malita, por no decir otra cosa, y ustedes me entienden, ¿verdad? Pero sí, eso se lo sembraste desde pequeña. Posiblemente ese fue el ejemplo que tú le diste. Mire, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y los niños, como el dicho ese, monkey see, monkey do.
Lo que ven en los padres, eso practican. Si tú siembras malas semillas, vas a cosechar una cosecha mala. No va a recibir una cosecha buena. Y eso está establecido en la Escritura. Y te dice, perdón, todo, no algunas, todo lo que tú siembres, todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Si siembras bondad, vas a cosechar bondad. Si siembras odio, vas a cosechar odio. Todo lo que tú siembres. Si eres una persona amorosa, gentil, buena, pues eso tú lo vas a cosechar. Usted sabe que usted mismo trata a la gente conforme a cómo se proyectan ante ti. Ah, esta persona es más desagradable. Y ya, tú sabes que ya le pusiste, es desagradable. ¿Por qué? Porque hizo un acto de que no te gustó. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cuántos de ustedes van a un lugar y en la forma en que lo tratan, usted decide si vuelve o no vuelve a ese lugar? ¿Es verdad o no es verdad? Mira, yo no vuelvo, muchachos. Los otros días estuve a punto de denunciar a la muchacha, pero dije no voy a perjudicarla. Yo llamé a un sitio para hacer una petición, para pedir una comida. Y la muchacha no tenía gracia ni nada. Sí, dígame. Ajá, ¿qué más? Y Dios mío, ¿pero qué es eso? ¿Cómo ponen una persona a recibir llamadas que no tiene educación, que no tiene amabilidad con la gente? Eso es espantar a los clientes. Tiene la dicha que me gusta tanto lo que venden allí que no me espantó. No, pero no fue que Kentucky no. En Kentucky no se puede pedir por. Pero después, cuando llegué al sitio, me quedé mirando a los muchachos. No voy a decir nada. No la voy a perjudicar. Pero estuve a punto de decirle, mira, cuando tú recibas una llamada, sé un poquito más amable. No seas así, esta gente. Sí, dígame, ¿qué quiere? Ajá. Sí, ¿con qué lo quiere? Ah, sí, ajá. ¿Ya? No, todavía no he terminado. ¿Cuál es la prisa? ¿O quería ir para el baño o algo? Yo no sé qué le pasaba a esta mujer. Pero usted sabe que según cómo le tratan a usted, usted decide volver a un lugar o no. Nosotros debemos aprender a ser amable con la gente, a ser cordial con la gente. Porque eso es lo que uno cosecha. Y mucho depende, la propina depende. Tú vas a ir a un restaurante que cuando te tratan mal, a ti no te dan ganas de dejarle nada. O le das el mínimo. Pero cuando una persona que te sirve lo más bien, con amabilidad, que es amable, que, ¿sabes?, con gracia, y tú dices, wow, se merece una buena propina. ¿Por qué? Porque sembró buenas actitudes. Y eso es bien importante. Y aún dentro de la iglesia eso es importante. Tratar bien a la gente. Porque tú vas a una iglesia y el que está en el parking te trata mal. Desde el parque ese ahí. Como aquí pasó en una ocasión y yo tuve que llamar la atención a la persona que lo hizo. No todo el mundo tiene la habilidad de parquearse en reversa. Y la persona que estaba en el parking, le vino una persona y le dijo, parquéese aquí, parquéese en reversa. Y la persona se pone nerviosa porque no, hay gente que no sabe, lo que pueden es guayar otro carro. ¿Y sabe lo que hizo la persona? Pisó y se fue. Y yo me di cuenta. Y ahí porque esa persona salió por ahí volando bajito, ¿sí? Y cuando averigüé,
fue que Lugier la quería obligar a, porque hace, es diversa, y la persona se puso nerviosa y se fue. No todo el mundo tiene las habilidades y uno puede ser tan GI, como dicen por ahí. Uno tiene que tener tacto con la gente. Una persona llega a la iglesia y, por ejemplo, el que esté en la puerta, en vez de recibirlo con amabilidad, con una cara que no se sonríe, eso deja mucho que decir. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ok. Árbol de fruto que da fruto según su qué. Su género, quiere decir que todo da fruto conforme a su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era qué, que era bueno. Todo árbol da semilla según su género. Yo no he visto un palo de mango dando quenepa. Da quenepa, y hablando de quenepa, ya tenemos cosecha de quenepa. O gotelaste el árbol. Ay, ajá, pues acuérdese del pastor cuando está en el paraíso. Tiene un árbol de quenepa que da unas quenepas sabrosas. Ahora no le pidan que sea entre él y yo nada más. No se acerquen a él. Déjame de la del pastor. No. Pero usted no puede sembrar un árbol de mango esperando que le dé quenepa. Porque va a producir conforme a su género. Eso quiere decir que conforme a lo que tú siembras por medio de acciones, por medio de palabras, eso es lo que tú vas a cosechar. Por eso, hay algo que la gente no se da cuenta. Las críticas entre parejas se constituye en una mala cosecha. Hay personas que a su cónyuge lo tratan mal. Tú eres más bruto, tú eres esto, tú eres esto otro, tú eres esto otro, tú eres esto otro. Pues tú vas a cosechar eso. Hay gente que necesita estímulo. No es lo mismo decir, oye, nene, mira, no sea bruto. Eso es fácil para ti, pero para él no. Y tú empiezas, no sea bruto. No es lo mismo que decirle, papi, tú eres inteligente, tú puedes hacerlo. Yo voy a ti. ¿Qué tú estás haciendo con eso? Dándole estímulo. Pero si lo haces de la otra forma, lo estás tronchando. Y algunas veces nosotros hacemos eso. En vez de estimular a las personas para ser mejores personas, lo que hacemos es que le tronchamos la vida. Mire, yo me acuerdo en una ocasión, la primera vez que yo prediqué, y habían como 300 personas. Primera vez. Y yo cometí el error que llevé un bosquejo que tenía un montón de escritura. Y llegó el momento, no sabía coger el micrófono. Y cada vez que hacía así, el micrófono daba feedback con eso. Un jabulú, una cosa horrible. Y algunas personas se levantaban y se iban. Era mi primera vez, y ante tantas personas. Pues cuando yo terminé, bajé de aquel púlpito con una velocidad. Me sentía frustrado, trágame tierra. No vuelvo, no vuelvo jamás a tratar de predicar, no, esto no es lo mío, que si esto, que si lo otro. Y una persona, cuando yo iba caminando así, se paró del deseo y vino, fue y me abrazó.
y me dio palabras de aliento. Y a mí eso nunca, nunca se me ha olvidado. Me dijo, tú puedes, echa para adelante, tú puedes, yo voy a ti. Y empezó a decirme, y eso a mí nunca se me olvidó. Yo pude haber bajado de ahí con la idea que yo tenía y jamás hubiese, ni me atreví a volver a la iglesia. Pero esas palabras de estímulo de esa persona que me dijo, tú puedes hacerlo. Hasta hoy me ayudó. Una palabra tuya puede truncharle la vida para siempre a una persona, a tu hijo, a tu esposa, a cualquiera. Por eso, si no tenemos nada bueno que decir que estimule a una persona, mejor no lo digamos. Amén. Eso es importante. Búsquese en Génesis capítulo 8 y verso 20. Déjame ver un verso. Verso 21. Vamos a coger el 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió a Jehová el olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Quiere decir que ese sacrificio fue recibido por parte de Dios de una manera agradable. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su ¿qué? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará ¿la qué? La sementera y la siega. Quiere decir que mientras exista la tierra, siempre habrá esta ley de siembra y cosecha, y de frío y de calor, y de verano e invierno, y el día y ¿qué? Y la noche. Eso fue palabra de Dios. Por eso cada vez que usted ve que empieza a llover y eso, y usted ve el arcoíris, puede decir verdaderamente Dios es fiel. No tengo que preocuparme de que Dios va a negar toda la tierra con agua, porque Él juró que no lo haría. Ahora eso fue establecido por Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de todas nuestras acciones y de todas nuestras palabras que salen de nuestra boca. Este fue el método que Dios estableció. Podríamos llamarle una ley para este planeta de que jamás sería negado con agua. Existe una ley que produce según su género. Mira, aquí yo traje una semilla. Primero le voy a preguntar a varias personas. Bueno, Carlos, ¿qué usted ve ahí? No es que lo coja. No, porque esto es duro. ¿Qué usted ve? Una semilla. ¿De qué? De maíz. Una semilla de maíz. María, ¿qué tú ves ahí? Una semilla de maíz. Una semilla de maíz. ¿Qué ustedes ven ahí? Una semilla de maíz. Todos me contestaron, muy bien, porque es una semilla de maíz. Pero usted,
Si es una persona visionaria, usted no ve una semilla de maíz. Usted puede ver una finca de maíz. Porque una finca de maíz se puede comenzar con un maíz. Porque la tierra produce conforme lo que tú le siembres. Si tú le siembras un maíz, ella no te va a producir un maíz. Te va a producir tal vez una o dos o tres mazorcas. ¿Y cada mazorca cuántos maíz trae? Y si ese montón que usted dice los coge y vuelve y lo siembra, como dicen los nenes, vas a cosechar más que más. Más que más. Ese es de acuerdo a la visión que usted tenga. Yo con este maíz puedo sembrarlo ahí atrás y sembrar todo eso de maíz. ¿Pero por qué no lo hago? Porque no me da la gana. No quiero hacerlo. Pero tengo la capacidad. ¿Verdad? Dios no me niega la capacidad porque me dio una semilla que tiene vida en sí misma. Y aunque la veo así, pero esto tiene vida. Lo único que necesita es un requisito. Sembrarla en buena tierra, rociarle su agüita y va a dar espiga y me va a dar muchos maíz. Y en todo, tú siembras una quenepa y el árbol de quenepa no te va a dar una. ¿Ah? Siembras un palo de pana y ¿cuántas panas te da? Siembras un palo de mango. Todo Dios lo multiplica. Lo importante es lo que tú siembras. Ahora, eso era un aperitivo porque eso no era lo que yo... Pero todo va a producir conforme a lo que usted siembra. Si usted siembra discordia, usted va a cosechar discordia. Cuando tú te das con una persona problemática, vas a encontrar que esa persona problemática siempre está metida ¿en qué? En problemas. ¿Por qué? Porque se dedica a sembrar discordia. Ahora, si es una persona amorosa que siempre está pronunciando, mejor dicho, produciendo amor y dando amor, eso es lo que va a cosechar. Si es una persona simpática, igual que si es una persona antipática, usted mismo sabe que usted cuando se da con una persona antipática, usted mismo hasta le saca el cuerpo, ahí viene ese antipático. ¿Ah? Esa persona me cae pesado. ¿Por qué? Porque ha sembrado eso. Pero cuando te da con una persona simpática, te gustaría estar al lado de esa persona y platicar con ella. ¿Amén? Búsquese Gálatas capítulo 6, verso 7. Ya estamos terminando. Voy a terminar temprano porque quiero darle una oportunidad a un amado hermano aquí. Ok. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer el 7 y el 8. Me avisa cuando estemos ahí. Dice, no os engañéis. Le dice, no te engañes a ti mismo. ¿Usted sabe que usted tiene la habilidad de engañarse a sí mismo? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo. Y luego dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué cosa? Corrupción. Y esto es una ley que no es para el impío solamente, es para todo el mundo. Todo lo que tú siembres en ti, eso lo vas a producir tarde o temprano. Por eso la Escritura te dice, mirad lo que oíd.
Porque con la medida que oyes, vas a ser medido. La gente que es lo que oye. Si tú te acostumbras a oír basura, tú vas a producir basura. Yo no sé cómo hay gente que pueden en la radio poner tanta basura que hay en los shows de esos de por la mañanero, que hablan estupideces. O sentarse a ver los programas cómicos estos que están llenos de vulgaridad y de doble sentido, pues eso es lo que tú vas a producir. Tú vas a producir toda información que tú metas en ti. La fe viene por el oír, ¿sí o no? La incredulidad viene también por el oír. Por eso yo personalmente soy bien selectivo en lo que yo oigo. Yo no oigo a todo el mundo. Yo no oigo a todo el mundo. Es más, yo casi ni veo televisión cristiana, yo no veo. Ay, pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Sí. Yo cojo predicadores selectivos. Pero yo no oigo a todo el mundo. Yo no voy a sembrar ni voy a permitir que se me siembre en mi corazón dudas en parte de Dios. Y tradiciones de hombre. Yo doy gracias a Dios por YouTube. Porque puedo buscar el predicador que yo quiero. Que sé que me va a edificar. No que me va a crear desasosiego, me va a crear dudas. Porque hay predicadores si tú los oyes, te van a crear dudas. Porque no están establecidos en la Escritura. No creen en lo milagroso, no creen en sanidad divina, no creen en el hablar en lengua. ¿Para qué yo voy a perder el tiempo de oír un predicador así? Aunque hable cosas buenas de los problemas sociales, está bien, eso es aparte, pero no lo voy a oír. Un predicador que me esté diciendo que la prueba es buena, que Dios te trae la prueba para purificarte, para hacerte moldear el carácter, y yo digo, no, yo no voy a oír eso. La prueba no viene de parte de Dios. Quien te trae las dificultades no es Dios, Dios es por ti. Él no es tu adversario. Pero hay muchos predicadores que lo proyectan. No, si Dios lo permitió, algún propósito tiene bueno con eso. Ya vas a salir de ahí, de esa prueba, más edificado. No es mentira. Oye, ya voy casi para 45 años en este ambiente y he visto un montón de personas que se los ha llevado Pateco. ¿Tú sabes quién es Pateco? Un sepulturero. ¿No sabes la historia de Pateco? Era un sepulturero. En un cementerio y era el que entejaba los. Y cuando alguien se lo llevó Pateco. Yo no me sentaría a oír a un Miguel Núñez. Porque ese va a tentar en contra de la fe, en contra de la palabra. Ni a ninguno de estos calvinistas. Que no creen ni en la luz eléctrica, para que yo vaya a irlos. Aunque tengan una que otra cosa buena, hablando de lo social, pero yo no estoy. Lo social para eso puedo ver yo en los noticieros o otra cosa, pero. Yo no. Cualquier predicador que contradiga la Escritura, yo ni me molesto. Además, esto es que examinarlo todo y tenerlo bueno, y tienes la capacidad de hacerlo, pero no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Si tú no tienes un buen fundamento, eres fácil que se te enrede. Porque hay predicadores que predican errores, pero lo dicen con tanta convicción que si tú no tienes buen fundamento, se lo crees. Ok. El que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará ¿qué? Vida eterna. Eso es lo depende de lo que tú metas en tu corazón. Si tú te sientas en frente del televisor a ver
tontería, pues tú estás sembrando para la carne. Porque eso va a despertar en ti diferentes cosas. Ahora, si siembras para el Espíritu, del Espíritu vas a cosechar buenos frutos. Jesús dijo, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es nuestro alimento. Usted puede estar gordito por fuera e enclenque, como decía mi mamá, por dentro. Flaco, jillío. Todas esas palabras me decían. Jillío, ¿has oído eso? Jillío, flaco. Aunque por fuera esté gordito. Y usted puede estar jillío en el espíritu, aunque esté lleno tu intelecto de tantas cosas. Dicho sea de paso, el conocimiento no te hace sabio, porque la sabiduría y el conocimiento son dos cosas diferentes. Hay gente que tiene mucho conocimiento de un sinnúmero de cosas, pero no son inteligentes. El hecho de que una persona se exprese muy bien y bien bonito, eso no quiere decir que sea inteligente. Pero la gente se impresiona con eso. ¡Ay, qué lindo habla fulano! ¡Ay, qué lindo se expresa! Pero ¿qué es lo que hay? Esa es una habilidad que incluso se puede aprender. Pero eso no te hace inteligente. Lo que te hace inteligente a ti son tus decisiones, lo que tú haces. Eso es lo que muestra tu inteligencia, no las palabras. Lo que tú produces, lo que tú haces, es lo que muestra tu inteligencia. Voy a decir algo que espero que no haya alguien aquí que se moleste. Y si se molesta, espérame afuera. Hay gente que me ha dicho, ay, pero Dalmao y la otra, ¿cómo se llama ella? Lourdes, María Lourdes. ¿Esa gente son inteligentes? No son inteligentes nada. Si fueran inteligentes, no creían en el comunismo. Ah, no, pero Dios dice que no son comunistas. Y decía Fidel Castro. No, yo no soy comunista. Hasta que se trepó. Después dijo, soy leninista. Y cuánta cuestión mala hay. Eso mismo dijo Chávez. No, yo no creo en el comunismo. Yo no voy a hacer nada de lo que... Hizo todo lo contrario. Pero como hay tanta gente tonta, es que se ve lo más representado. Habla bonito. Son inteligentes. No, no. Lo que muestra tu inteligencia no son tus palabras ni tu proyección. Es lo que tú haces. Lo que está dentro de ti. Yo no puedo creer que haya un cristiano comunista. O eres cristiano o eres comunista, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Porque el comunismo va en contra de Dios. Por eso oren por los Estados Unidos, porque si esta señora que tiene mente izquierdista entra al poder, se van a buscar un lío tremendo. Especialmente la iglesia. Ay, pero es mujer, es prietita, y esto ahí se ve lo más. Pero no es esto, no busque apariencia, busca inteligencia. La gente se llama, por eso es que se ve bien. Busca gente que favorezca a la iglesia. Usted, si usted me dice a mí que usted es cristiano y usted está a favor del comunismo, usted es cristiano, tiene lo que yo tengo de astronauta. Nada. Pero encontramos gente en la iglesia así. Una vez para las elecciones pasadas, un muchacho que venía aquí a la iglesia pone en su página, iba a votar por aquella que decía que era atea, húgaro. Y yo le escribo, ven acá, ¿ya no le sirves al Señor? Sí, pero ¿cómo tú vas a decir que le sirves al Señor y vas a votar por una atea? Ah, es para algo nuevo. Y yo digo, Dios mío, pero ¿dónde está el cerebro de esta persona? Tiene los plásticos puestos.
algo nuevo. Vas a votar por una enemiga de Dios si dices que eres cristiano. O por un enemigo que tú sabes de Dios, un enemigo de los niños. Una persona que dice que quiere que, si un niño se quiere cambiar de sexo o abortar, que no tenga que pedirle permiso a los padres. Esa es María de Lourdes. Está documentado y lo ha dicho. Pero esa gente, que hay algunos llamados cristianos que dicen que van a votar. No te creas, le voy a decir una cosa y no les tome raro, pero en la fila del cristianismo hay muchos judas. ¿Sí? Son gente que no están comprometidas con Dios. Están comprometidas con su bolsillo, con sus intereses, pero no con Dios. Venden a Jesús por cualquier cosa. Hacen como el Salvador que vendió su progenitura por un plato de lenteja. Porque no toman las cosas de una manera seria. ¿Mm? A lo mejor me cogen este video y me lo censuran. Porque así está la prensa, así están los medios de comunicación. Si ellos quieren impulsar a una persona y alguien que hable todo lo contrario, sacan el video del aire. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Es bien importante que nosotros sembremos cosas buenas en nuestro corazón. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si tú acostumbras a ver películas malas, tú vas a cosechar corrupción. Estás dañando tu psiqui. Hello. Si te gusta ver violencia, tarde o temprano eso trabaja. Todas las personas, la mayoría de las personas que han sido psicópatas, comenzaron viendo violencia, videos de violencia, hasta que llevaron y lo llevaron a la realidad, porque eso lo estaban metiendo en su corazón, en su corazón, en su corazón. Igual que los que oyen la mayoría de la música rapera esa, se convierten en rebeldes. No cogen consejo. ¿Qué inteligencia yo voy a adquirir de Calle 13? Ninguna. ¿Qué me importa su criterio? Nada. Pero la prensa, Calle 13 dijo esto, ¿y qué me importa a mí? Ni que fuera Salomón. Imagínate, voy a hacer una comparación. Yo cuando yo veo que dicen Bad Bunny comparándolo con Marcos Jackson. Marcos Jackson, dije yo. ¿Y qué dije yo? Yo dije René González. Porque ¿cómo? Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Pero si voy a ser sincero, en talento, hello. Michael Jackson es una cosa fuera de lugar. Su música, aunque sea una música mala. Pero cuando tú oyes lo otro que es basura, primero no sabe cantar. Y comparar una cosa con la otra, ¿y dónde está este mundo? ¿Dónde está el criterio de esos que ponen en la revista y comparan una cosa con la otra? Pero eso es lo que estamos viviendo, ¿sí o no? Se resalta la basura. En Puerto Rico hay un sinnúmero de personas que tienen un talento tremendo, pero eso los tienen ahí. Cualquiera se inventa cualquier basura, hablando malo, hablando sucio. Ese es el ídolo, ese es el que vamos a proponer. Ese es el que nos va a representar ante el mundo. Ese que habla malo, que parece que tiene un dinero en la boca. Y le digo, ¿dónde está la inteligencia del pueblo de Puerto Rico? Hello.
¿Se tenía que decir? Y se dijo. ¿Sí? Yo no tengo miedo en decirte esa cosa, pero es la verdad. Lo que tú metas dentro de tu corazón, eso tú vas a producir. Yo creo que ese muchacho siempre está hablando, viendo muñequitos, y hablaba como los muñequitos y se comportaba como los muñequitos. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaba metiendo en sí. Cosa más grande. Las personas que viven para satisfacer sus propios deseos, de su propia naturaleza, siempre andan metiendo la pata en todo. Tienes que aprender a sembrar cosas buenas en tu vida para que puedas cosechar cosas buenas en tu vida. Hay gente que siembra rencor, siembra odio, siembra envidia, siembra divisiones y discordia, malos deseos, malas palabras. Hay gente que siembra negatividad. Si tú quieres echar hacia adelante en la vida, no te juntes con gente negativa. No es que los desprecies y los no te juntes con ellos. Dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Porque hay gente que en vez de añadirte inteligencia, te roban la que tienes. Es la verdad. No te juntes con gente mentirosa. Tarde o temprano tú vas a caer en la mentira también. Porque el problema del mentiroso es que tiene que seguir mintiendo, porque para poder justificar la primera mentira que dijo, porque se le olvidó. Como las mentiras se olvidan, la verdad no se olvida. Y que yo le dije a este, ay Señor, que no, ahora no me acuerdo lo que le dije. A ti no te han dicho, no me llame, que yo te llamo. Ya tú sabes que no te van a llamar. Pero esos son los trucos. Algunas veces nosotros cometemos la... suena el teléfono y la gente le dice, si es el cobrador, dile que no estoy. Ay, pero esa es una plástica. No, eso es una siembra al niño que tú le estás diciendo que diga que no está. Porque el niño va a decir, oye, este papá, mamá o papá es lo más mentiroso. Y es bueno que el niño coge el teléfono y diga, papi dice que no está. Ahí está, para que no. Como ella es una inocencia, dice, papi me está diciendo que no está. Y usted dice, ah, eso es una tontería, eso lo platica todo el mundo, pero es que el mundo está al revés. No, la palabra te enseña de que no te conformes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No haga las cosas porque esa es la moda, eso lo hace todo el mundo. A mí me revienta cuando me viene con ese argumento. Es que eso lo hacen los jóvenes, pero está mal. ¿Cómo que entonces voy a permitir que mi joven haga eso porque todos los jóvenes lo hacen? Porque esa es la tendencia del mundo. No, yo no voy a hacer las cosas porque esa sea la tendencia del mundo. Yo voy a hacer las cosas, como me enseña la Escritura, que sean correctas. Aunque esté, mire, la mayoría de las cosas que dice aquí que son correctas es todo lo contrario a lo que el mundo enseña. Por eso cada día más hay personas que odian la Biblia. Y la deshonran. Por eso oye Enrique Martí decir que él no cree en la Biblia, que la Biblia es un libro cualquiera. Oye a un Calle 13 diciéndole al hijo que Dios es una rata. Eso está documentado y está en video. Dios es una rata. Y tú tienes a tu hijo oyendo sus canciones. De una persona que su naturaleza es diabólica, anticristo. Tú tienes que aprender a discernir lo que es un anticristo, porque estamos pensando en un anticristo en una sola persona. Sí, y va a haber una sola persona anticristo, va a ser un gobierno. Pero hay muchos anticristos.
Todo aquello que contradica la palabra es anticristo, es enemigo de Cristo. Y tenemos políticos que son anticristos. Tenemos organizaciones como los demócratas que ¿cuál es el issue de ellos? Dígame. El aborto. No darle la oportunidad a un niño a nacer cuando ellos la tuvieron. ¿Qué hubiese sido de ellos si hubiese alguien tomado la decisión de abortarlos? ¿Ah? Ah, pero ellos nacieron, pero no le quieren dar la oportunidad a otros que nazcan. Y hay que llamados cristianos que por eso voy a votar, por ese que tiene mente de asesino. ¿Estoy hablando mentira o estoy hablando verdad? Si mi mamá hubiese decidido abortarme, ustedes no tenían esta monería aquí en esta mañana. Yo le preguntaría a esa gente que defienden tanto el aborto, ¿te gustaría que te hubiesen abortado a ti? Porque te lo mereces por tu manera de pensar. Pero ellos tienen hijos, muchos de ellos, y tienen nietos. ¿Usted cree que yo voy a votar por un partido que favorece eso y que lo promueve y que promueve el homosexualismo? Pero hay cristianos que dicen ser cristianos, van a la iglesia, pero son unos judas. Yo hablo claro y sencillo. Por eso es que hay gente que se molesta conmigo. El pastor es fuerte. No, yo soy fuertísimo cuando se trata de la verdad. Ahora, si alguien me está escuchando, alguien o alguien aquí que se haya practicado un aborto, pida perdón, pero renueve su mente. Hello. Hay perdón para ti. Pero ¿sabes lo que? Mire, hay miles y miles de mujeres que se llevaron a cabo un aborto y después sus conciencias no les deja tranquila, viven una vida infeliz. Hay una película muy buena que habla sobre eso, que la trataron de censurar, pero habla sobre eso, del trauma psicológico que crea en los padres después que llevaron a cabo eso. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Vamos a terminar con esto. Marcos capítulo 26, verso 29. Si usted ve que este video no aparece en las redes sociales, porque lo censuraron, ¿oyeron? 4. Del 26 al 29. ¿Qué tú entendiste? Marcos 26. Ya, te fuiste lejos. 4:4. Cuando usted lee Deuteronomio 28, que habla de las maldiciones, dice que enseña que violar la ley de Dios, pues, trae maldiciones. Dice que las maldiciones te alcanzarán. Son consecuencias. Todo lo que tú haces, toda la semilla que trae ciertas consecuencias en tu vida. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, si se les diera la oportunidad de volver a nacer, no cometerían los errores que cometieron en la vida. Estoy seguro. Pero ya el tiempo pasó.
Ok. Esta es la parábola del crecimiento de la semilla. Hay personas que están cosechando la cosecha, que es la consecuencia de lo que han sembrado. Cuando ven la consecuencia y la cosecha, se preguntan, ¿pero y por qué esto? ¿Qué pasó? Y no se dan cuenta, no analizan que eso que están viviendo hoy es producto de lo que sembraron en el pasado. Pero ¿qué pasa? No se dieron cuenta de que eso se estaba desarrollando en su vida hasta que vieron el último producto. La mayoría de todos los delincuentes no fue que se hicieron delincuentes de la noche a la mañana. Tienes que oír su historia para ver qué causó de que llegaran ahí. Dice, verso 26, decía además, así es el reino de quién. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él qué sepa cómo. Así esté durmiendo, usted despierto, pero si sembró una mala semilla, aunque él no sabe cómo fue que se desarrolló, hasta que no vio el fin de la semilla. Y se pregunta, pero ¿y cómo sucedió esto? Ah, porque ¿cómo llegué aquí? Por eso es que se deben cazar las zorras pequeñas, porque echan a perder la viña. Cosas pequeñas. Mentiritas pequeñas, actitudes que consideramos, eso no es tan malo, pero producen cosas negativas. Dice, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Pero lo que quiero que vea es que algunas veces llegamos a ciertas cosas sin saber cómo llegamos ahí, cómo se produce esto. Al igual que cuando haces cosas positivas, cosas buenas, luego te sorprende cuando ves una buena cosecha en tu vida, que es producto de lo que has hecho toda tu vida. ¿Amén? Amén. Vamos a dejarlo ahí. ¿Aprendieron algo? Amén. Espero que sí. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco, disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD, desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.